Hola, hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, Bella Alma, ahí donde te encuentres. Bienvenido a este tu canal con tu amiga Nieves Martínez, Nieves la Paz Interior. Así me encuentras en Facebook y en Instagram. Y en Telegram me encuentras como Nieves Paz Interior. Recuerda que en Telegram comparto otra información que no se comparte por estos medios. Y también puedes encontrar las tertulias ¿eh? con Nieves Martínez, las, tor las tertulias en sintonía en las plataformas de audio como Amazon, este, Spotify u otros. Bienvenidos a este tu canal y hoy tengo un invitado muy especial, un invitado que ya ha pasado por aquí dando testimonios ¿eh? y ahora lo tenemos para hablar del tema de, des, de multidesfases, no desfases, bellas almas, multidesfases, que son bien poquitos los que se atreven a incursionar en este tema. Vamos a invitar a nuestra pantalla a Daniel Pico. Bienvenido, Daniel. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, muchísimo gusto. Gracias. Muy encantado de estar aquí, la verdad. Un placer para mí. Les presento a Daniel Pico. Él es sanador del método Ersen. Él es un arduo practicante con unos resultados maravillosos. Algunos de sus entrevistas... Que ha hecho yauma en su canal las pueden ver y ahí pueden encontrar todos sus datos porque está teniendo unos resultados fantásticos en sanación por aquí lo tendremos más adelante hablándonos de sanación y será importante pero además él, él es artista él es artista conceptual se dedica a sanar por medio del método de sanación avanzada y también trabaja en el arte y realiza conceptos para videojuegos animaciones y demás de hecho, pues también en parte lo que está trabajando y bajando información es con su parte artística, el desarrollo de todo esto. Que en su momento, en su momento veremos si dará frutos. Estoy segura de que así será, porque por algo está sucediendo esta conexión tan, tan importante en personas que os dedicáis a, a dibujar, a conceptos, eh, como Sandra, como tú, o sea me parece muy llamativo el asunto, no creo que, y yo como no creo que nada es casualidad, pues realmente siento que existe justamente esta, esta unión, esta, este llamado de que los hermanos nos den información de otros planos a través de ustedes. ¿Qué opinas, Daniel? Bueno, pues eh, primero, muchísimo gusto estando aquí, la verdad, uh, encantado uh, de estar pues, aquí como invitado. Uh, voy a Hacer el esfuerzo más grande del mundo para explicar un tema que, para poderlo experimentar, hay que básicamente dejar un cuerpo. Entonces, hacer la verdad esto, algo muy interesante intentar poner en, en, en palabras. Um, antes eh... que antes de nada, explica a la audiencia uh -huh. qué es un multidesfase, que es okay. diferente a lo que oímos constantemente de los desfases. Entonces explícanos a todos qué es un multidesfase, por favor. Vale, mira, um, la mejor forma en la que yo lo puedo explicar, ¿cierto? Es que eh, yo me acuerdo que el otro día estaba hablando de esto ah, con uno de mis pacientes y estaba intentando hallar la forma de, de, de como de ponerlo en un lugar en el que todos podamos pues, sentir algo similar. Si, por ejemplo, una forma en la que podemos ver un desfase es ah, una, un edificio al que entras y hay puertas, y cada puerta que vas abriendo te encuentras con cuartos distintos, cada cuarto te brinda una experiencia totalmente nueva e increíble. Un multidesfase es no ir al segundo, tercero, cuarto piso de ese edificio, sino darte cuenta que sales y hay todo un mundo, toda una galaxia, todo un sistema, ¿cierto? Que um, te desarma todo el concepto que tenías de una puerta, de una habitación, de qué es estar en un lugar. Entonces, uh, la mejor forma de lo que lo puedo poner es um, un multidesfase, es una apertura uh, ya no desde el cuerpo, sino desde la conciencia en tu ser. Es conectar con otro aspecto uh, muy, muy profundo uh, dentro de ti que um, no va a sentir solo un cuerpo, sino más bien un ser. ¿sí? Es mi mejor forma de explicarlo, la verdad. Um, un desfase, cuando tú lo experimentas, afecta a tu cuerpo, afecta a tu entorno, afecta todo este simulador, afecta todo lo que observamos, afecta a nuestra interacción y la información que está ahí uh, nos trae pues esta, digámoslo así, experiencia distinta. Un multidesfase eh, te lleva a lugares donde la existencia de tu ser todavía no se ha concretado. Entonces, abre una puerta, digámoslo así, a concibir la existencia desde otro modo. Y eso es, es bastante impactante, te voy a ser sincero. Porque estamos hablando de que en el desfase todo es con el cuerpo físico el cuerpo por delante, físico, sí. mientras que en el multidesfase es todo con el cuerpo sutil, con el cuerpo, este, con el ser, este, uh -huh. directamente. Entonces, no es la fisicalidad, por eso sería la parte espiritual, digamos, de todo lo que es este universo, multiverso y, y desfases en ¿eh? sí, ¿no? Sí, y los multidesfases te permiten acceder a diferentes estructuras, tanto de esta realidad como de otras. Yo, um, por ejemplo, voy a ser sincero, yo me tomé un buen tiempo uh, para poder empezar a hacer multidesfases, porque mis desfases uh, me cogieron y me sacudieron absolutamente todo lo que era mi realidad. Me tomaron y dijeron, Daniel, ¿usted piensa que es esto? Y Todo se fue literalmente a... a, a ¿Qué soy? A, yo, yo, a ver, la mejor forma en la que lo puedo explicar es, fue un proceso. Cada uno de mis desfases me estaba dando una diferente versión de mí. Me estaba dando no un entorno distinto, sino yo entraba en un desfase y este desfase me presentaba una versión de mí que recordaba cosas distintas. Era una versión de mí que se comportaba de forma distinta, una versión de mí que era mucho más organizado, mucho más calculador, eh, tenía menos emociones, ¿cierto? Disfruté eso en su determinado punto, una versión de mí que le gustaba comida distinta, una versión de mí que era más bien explosivo, que tenía mucha, mucha energía, para las sanaciones fue espectacular, pero luego para la emocionalidad era bastante difícil de llevar. Eh, así fue como este diferente cambio de canal en cada uno de estos desfases uh, que, pues, me puso en una posición de preguntarme quién soy yo. Si yo no soy mis memorias, si yo no soy mis experiencias, si yo no soy mi cuerpo, si yo no soy mi familia, ¿cierto? Si yo no soy mi personalidad, porque eso también cambiaba. ¿Qué soy? ¿Sí? Eso, cuando recién pasa en una primera vez, uf, te pone en una posición en la que el desapego es la única, digámoslo así, el único camino que puedes tomar. Porque en el momento que te aferres a lo que dejaste atrás, estás limitando una forma de tu ser, estás limitando tu potencial. Cada desfase abre un nuevo potencial de quién realmente eres. Te das cuenta que si pudieras tú simplificarlo a la forma más pura, eh, tú eres decisión, tú eres transformación. Tú eres integración y eres honestidad, ser genuino. Me di cuenta que estas nuevas versiones de mí que estaban entrando en mí, porque era información que yo estaba sintiendo, experimentando, no solamente me estaban liberando de un concepto que yo tenía sobre qué era, sino me estaban dando a entender también la posibilidad de convertirse y aplicar esa divinidad activa uh, que siempre había estado ahí. Es un despertar. A un abanico de posibilidades donde tú puedes decidir qué tipo de Dios te quieres convertir, qué tipo de ser van a ser en ti ahora que encuentras la verdadera libertad. Y luego llegan las multiesfases, y eso ya te toma desde no el cuerpo o la personalidad, sino hasta la raza puede cambiar. A ver, un ejemplo de esto es. Uno de los multidesfases, yo he hecho unos cuantos. No han sido muchos, la verdad, porque me he tomado un buen tiempo para poderlos experimentar. Entre desfases y multidesfases me tomé más o menos unos cuantos meses. Um, ¿Cuánto tiempo llevas practicando el método? Para que la gente se haga okay. una idea. Uh -huh. ¿Eh? ¿Desde cuánto más o menos llevas practicando? Yo comencé a practicar el método en octubre del año pasado. ¿Listo? Eh, ¿Este sí. año pasado? No, 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 el año, año pasado, perdón. Ok, ¿en 2022? 2022, okay. 2022. 2022. Se sí, 2022. Si se me que ya 20... estamos en 24, sí. De que es escasos 15 meses, 16 meses, o sea, sí. poquísimo tiempo. ¿eh? Uh -huh. Ok. Sí, y los desfases pues se comienzan más o menos desde el, desde el mes número 5 o 6, ¿cierto? Uh -huh. Entonces uh, me tomé unos buenos meses uh, hasta el curso, después fue en mayo del siguiente año, eh, ese curso fue el curso de multidesfases. Okay. Ahí fue cuando recién los empezamos a aprender. Entonces, desde mayo, ¿cierto? De 2023, eh, tengo la información de cómo realizar multidesfases. Multidesfases te enseña otras cosas aparte de hacer multidesfases. Te enseña otro tipo de cargas, ¿cierto? Te enseña también esto, um, formas de protección, ¿cierto? De tu cuerpo energético. Eso es muy importante. Porque vamos a ir a lugares donde no existimos. Entonces, hay que ir las herramientas adecuadas cierto por eso es muy importante que la gente entienda que los cursos tienen una serie de protocolos que no son este capricho de, de yaoma o no o sea son necesarios porque realmente eh, si no estás protegido o blindado en determinadas circunstancias pues también eh, en un momento dado puedes este eh, pasar pueden pasar cosas digamos uh -huh. así. <laughs> Sí, sí, sí. Y, y no es no es por nada de miedo ni nada, sino es ser coherente. Claro. Pero, o sea, una de las cosas que me pasó en mis primeros, digámoslo así, esto, multidesfases, uh, ya hablo de las razas, pero primero quiero hablar de esto, es que después de que hice esa apertura y entré en ese espacio, no fue tanto como algo visual, sino fue algo, mmm, vamos a tomarlo como, como que hay una, una, una información de la realidad que ahora entra en ti. Que ahora estás conectado desde otro lugar donde antes no había sido, cierto, y ahora tienes como si fuese una conexión constante con ese espacio. Constantemente estás recibiendo información y algo curioso es que fue un espacio como si muy... se abriera, como si se abriera un ancho de banda, un canal, este, en esa, en esa sintonía con esa, con sí. ese espacio de multidimensión, digamos. Sí, yo lo, yo lo considero como si fuese una neurona, como si nosotros estuviéramos conectando con esa información que ahora, al haber estado presente en ese lugar, constantemente está bajando hacia nosotros. Y llega en los momentos de más alta vibración. Eh, como ah, pues hay ejercicios que te pueden ayudar a, a, a subir la vibración. El ejercicio físico ayuda muchísimo. Es una de las cosas que a mí me ha ayudado muchísimo. Me ayudó a entender que todo lo que yo haga en mi cuerpo físico, también lo estoy haciendo en mi cuerpo espiritual. Todo lo que yo estoy haciendo aquí, aquí, en este abajo, ¿cierto? Lo estoy haciendo arriba hacia mí. Y todo lo que estoy haciendo desde aquí hacia algo eh, más abajo, digámoslo así, que para mí es una segunda dimensión, eh, yo soy artista, entonces eh, me he dado cuenta y he puesto en práctica esto. Todo lo que yo haga desde el ser, dibujando y pintando, se manifiesta en una realidad superior hacia mi realidad presente. Es como si todo lo que está abajo está arriba, todo lo que está dentro está Como está adentro es afuera. No hay ninguna, arriba, absolutamente arriba. ninguna acción que esté perdida. No hay ninguna acción que esté, eh, digámoslo así, no es siendo ejecutada o aprovechada por el universo. Absolutamente hasta respirar es una expresión de algo abajo y algo arriba. Y eso es algo um, que me chocó, me chocó muchísimo porque te toma y te pone en el presente, ya no el pasado ni el futuro, sino te toma y te ancla en ese presente porque la presencia es lo que te conecta con esos dos espacios. Ya no estás desconectado de la idea de que eh, hay algo arriba de ti haciendo cosas, tú, tú eres eso. Y tú Ay. estás desde aquí también siéndolo. Y también hay algo que tú no sabes que estás haciendo hacia alguien abajo. Hay alguien que está abajo tuyo. Y eso también fue súper interesante, porque yo pensaba que estábamos en un punto muy abajo, pero no, estamos estamos en un punto que si lo miras desde afuera, casi se siente como el centro. Entonces llama mucho la atención. Es infinito hacia arriba, infinito hacia abajo, pero también te pone una, una responsabilidad, tanto como um, la idea de que todo lo que yo hago por ese ser que existe interiormente dentro de mí, Uh, lo está haciendo mi ser que me conforma en una digamos así, espacio un poco más grande eh, yo sé que es un poquito difícil de entender, pero Oye Daniel, es que ahora que te estaba escuchando me estaba viniendo a la mente esto esto de los eh, siete planos hacia arriba, siete planos hacia abajo uh -huh. este, y que has podido comprobar si esto es qué tan reales o es así o no es así, cuéntanos Lo que yo he podido comprobar es que dependiendo de qué tan profundo tú vayas en la realidad, porque la clave es la profundidad, tú realmente terminas, a la vez que te contraes, te estás expandiendo en otro aspecto, a la vez. No está pasando una sin la otra. Entonces, entre más profundo vayamos, más expansivo podemos ver en esa, digámoslo así, um, en ese camino hacia... Um, planos superiores. Yo digo planos superiores de esta forma porque cuando tú los experimentas, ya no se siente como algo superior, se siente como algo que está también en ti. Entonces, ya no está esa idea de que quiero ascender, sino mi trabajo aquí es exacto y perfecto, porque mi trabajo es integrar, que mi trabajo es tomar, ¿cierto? Estas dos cosas que están pasando. Y crear, ¿cierto? Un punto medio donde puedo experimentar, expresar y ser sin ningún límite. ¿Sí? Muy y bien. el límite de arriba y abajo a veces a veces te hace sentir menos. Sí, sí, exacto. Y bueno, ese, nos y hace la... sentir que siempre hay entidades más superiores a nosotros uh -huh. y que nosotros somos así como los desvalidos en este plano terrenal, ¿no? Uh -huh. No, y yo estoy, estoy en este momento eh, practicando esto porque a mí no me gusta dar a, a conocer algo a menos de que yo lo haya puesto en práctica. Y la manifestación desde, un desde esta tercera dimensión a una segunda dimensión es lo mismo que usted hacer una cuarta o una quinta hacia la tercera. O sea, desde aquí se puede hacer lo que se hace arriba. Y eso es, eso es loquísimo, porque es que todo está en el mismo punto, todo está en este mismo lugar. Um, donde está Dios presente. ¿sí? Exacto. Y si tú estás en ese lugar, todo es, todo simplemente pasa. Ah. Eh, hay potencialidades, hay sistemas que están funcionando en esta simulación, eso sí es innegable. Si sí, Yo las puedo, yo, bueno, te lo digo, la información que he estado recibiendo es sobre las estructuras del sistema. Y eso es, ah, oh, es súper loco porque esto que tengo en el brazo, yo, que es la flor de la vida. Sí, sí. sí. Vale. Yo veo la realidad como si todo estuviera hecho de esto. Y no es como cuando uno corta un brócoli o ve una flor, no. Literalmente todo, absolutamente todo lo físico dentro tiene estos estas, estos círculos que están vibrando de esta forma y se están repartiendo, ¿cierto? En un ángulo, están creando como estos, estos espirales. Donde se encuentran se va formando la materia y tú puedes interactuar con esos esto pues eh, digamos las estructuras es súper interesante porque cuando las observas ellas te observan a ti y dependiendo de quién esté observando toman una forma claro depende es. del observador este como el efecto de la doble rendija prácticamente no sí 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 <laughs> y esa forma es humana eso es lo que me ha parecido súper interesante wow. porque eh, normalmente Tú dirías, bueno, eh, yo veo una cara en algún lado y digo coincidencia, pero si tú ves, por ejemplo, las paredes hechas de caras, de ojos, de bocas, de manos, de cuerpos, y tú dices, uy, eso suena como una película de terror, ¿cierto? Pero te están observando porque tú las observas, y es como si cada estructura, ¿cierto? Que tú observas toma la forma de un reflejo de ti. Luego... Está también esta ah, sensación de que cuando tú, tú cambias tu vibración, esta vibración en lo que está alrededor tuyo también cambia. Cambia de colores, cambia de patrones. Siguen siendo esferas, bueno, esferas no círculos, es lo que yo veo por lo menos, y, y empiezan a, a, a interactuar contigo. Es como si estuvieran comunicándose por medio del movimiento. Y es súper interesante porque hasta a veces bailan. A veces tú miras el techo, a veces tú miras las paredes. Y empiezan a, a moverse en un ritmo. Y ese ritmo, cuando tú lo analizas, es casi que fuese el ritmo de tu corazón. Es ah. súper, súper, súper interesante. Eh, la reacción normal sería como, uy, ¿qué es esto? Sí, o sea, qué, qué loco. Um, pero ahí no hay una sensación de, de algo maligno. No hay una sensación de, de, de algo peligroso. Está la sensación de que la estructura de la realidad se está, digámoslo así... Eh, cayendo ese velo para que tú la observes. Ahí te das cuenta qué tan importante es esa segunda dimensión que mantiene esto realmente en una estructura. Ahora, cuando tú entras en ese espacio, porque tú también puedes entrar básicamente en ese espacio, puedes hacer una apertura una vez lo ves y puedes entrar en ese espacio, ahí sí yo me sorprendí, ahí sí ya agradecí realmente tener un protocolo para estas cosas, porque tu mente empieza a experimentar todo lo que es el inconsciente colectivo, información llegando por todas partes, por todas partes de diferentes personas, de ti, de tu pasado, de tu presente, de tu futuro. No es una revelación ordenada, ¿listo? O sea, yo me entendí en ese momento que si yo pasase una hora en ese lugar, probablemente te consumía eh, esta creación, te consumía la posibilidad infinita. Y dije, no, tengo que mantenerme tengo que mantenerme en conciencia. Entonces, observé cada una de las cosas a la vez y una vez vino la información de a mí, por eso es importante el orden. Porque en un, ¿cierto? Eh, eh, Digámoslo así, en una realidad de un océano infinito de posibilidades, ¿vale? La conciencia, ¿cierto? Que es la que está creando, crea este mecanismo que es la mente para poder navegarlo. Es una herramienta de navegación. No es la verdad ni es el camino a la verdad. Sin embargo, es este bote que de pronto lleva tanto tiempo navegándose solo que se nos olvidó que nosotros íbamos en él. ¿Sí? Se nos olvidó que nosotros llevamos el timón. Y eso a mí me liberó muchísimo porque hay un concepto que siempre se me hizo difícil de comprender y es dejar la mente a un lado. Y es verdad, hay que dejar la mente a un lado para conectarse con el ser real. Pero una vez vuelves de estar conectado la mente te ayuda a navegarlo, te ayuda a, a integrarlo, te ayuda a decir esto a la izquierda, esto a la derecha. No porque el orden sea lo más importante, sino porque la integración es la que realmente te da la libertad. El aceptar esas dos partes de ti, el aceptar esos dos conceptos espirituales y físicos. No dejar uno al lado del otro, ¿sí me entiendes? Eh, claro. Sino juntos. Um, Ah, eso para mí fue muy importante porque había un sentimiento de culpa, ¿no? Decir ¿por qué pienso tanto? ¿Por qué dudo tanto? ¿Por qué me estoy preguntando? Ahora es qué rico es preguntarse, qué rico es dudar, qué rico es decir ¿qué más hay? ¿Qué más hay? Porque cada vez que yo pienso, yo sé que algo, algo se está creando. Yo sé que claro. esta información, um, por ejemplo, una cosa que me pareció súper interesante es que no sé si si lo sepan, pero absolutamente cualquier cosa. Bueno, esto fue lo que me llegó a mí, ¿no? que conciba la conciencia, existe como una realidad paralela. Por ejemplo, cuando nosotros vemos televisión y estamos observando estos muñequitos moviéndose, eso existe como un mundo, ese mundo existe, ese mundo está siendo creado por nuestra visión, por nuestra conciencia, queda en el inconsciente colectivo y se crea como una estructura. A ese mundo podrías acceder, ¿sí? Es súper es interesante porque los límites se empiezan a a volver a desbaratar a los... completamente sí, se... sí exactamente ahora es algo que también yo estoy explorando porque me di cuenta que muchos de estos sistemas están dando de energía y estás dándoles energía constantemente algo súper interesante que descubrí que no tengo por aquí aquí lo tengo el celular y es en estas cosas todo lo que tiene pantalla negra sí hay, hay cosas adentro sí. todo lo que tiene pantalla negra hay, hay rostros que te están observando y eso me pareció súper interesante porque no son las estructuras que yo vi ya en las paredes, en las plantas, en mis manos, cierto, que tú podías ver literalmente las venas. Era, uh -huh. era súper interesante, sino eran arquetipos que te estaban mirando a través de, de específicamente las pantallas negras. Eso me parece súper interesante. Um, y una vez tú los reconoces, ya no te pueden quitar la mirada, o sea, ya no te pueden quitar esa energía que te estaban quitando antes. Es súper interesante porque una vez yo lo reconocí, fue como, ya no lo permito más y es como si algo hubiera vuelve, vuelto a mí y ya no podía sentirme como que algo me drenaba. Era, era muy, muy interesante. Ahí es cuando, en mi opinión, yo entiendo que esta aventura de estar descubriendo estas cosas, de estar conectándose con esto, no es para ni asustarse, ni es para preocuparse, ni es para decir, será que hay algo aquí no, sino es para observar esto y decir esto, hasta qué punto realmente yo estoy consciente, ¿cierto?, de quién soy. Y cada una de esta información que va a ir llegando a ti puede ser que para mí haya llegado en el celular, o haya llegado, por ejemplo, en las paredes, o haya llegado en. Me miró un espejo y vi unas cosas que yo dije, como, wow, ahorita te cuento. Pero bueno, es para que ganes libertad. Es para entender que todo lo que va para darte más libertad de decisión está ligado a tu propósito. Y todo lo que te aleja de la posibilidad de decidir, lo que está haciendo es parte de la ilusión, parte del sueño. ¿sí? Y ese despertar va pasando progresivamente. No es algo que yo a mí haya podido procesar en un, en un día o dos. O sea, es una información que llega, tú la experimentas y no la entiendes. Y la empiezas a entender conforme van pasando los días. Y luego la realidad misma te muestra mensajes, te muestra confirmaciones. Yo lo veo muchísimo con los números, por ejemplo. El número claro. 44 lo veo en todas partes, pero uff, eh, yo tengo literalmente como unas 500 fotos del número 44 en mi celular <laughs> y siempre es algo que, que lo tengo como confirmación de lo que estoy haciendo, es, es el trabajo que estoy materializando en esta realidad. Um, otra cosa que quisiera comentar es hasta la raza puede cambiar, hubo un desfase, por ejemplo, donde todo parecía normal, todo parecía así, o sea, todo estaba funcionando, y voy al espejo, caminando, y me veo en el espejo, y veo que tengo esta cara como de un gato, y veo nariz de gato, veo cejas, pelito, así, de gato, y veo y hago así, con los dientes, y tengo colmillos, y yo quedo como ¿Qué es esto? Se ve como yo, pero tiene cara como de un gato o un león. Y, eh, o sea, este ser que está al otro lado soy yo, porque está haciendo las mismas expresiones que yo. No está sorprendido, no está asustado, no es que este no es un portal. No, estoy conectando con otra versión de mí. Y probablemente sí. ese ser en otro lado vio a un mico pelado y dijo como que, hey, <laughs> ¿dónde está mi <laughs> pelo? ¿Dónde está mi... Como que se <laughs> le cayó el pelo a este. Se mueve camino. <laughs> Entonces, um, eso me pareció también increíble. Podría decirse que en esos momentos a lo mejor estabas contactando con esa familia felina, urma, este, en otro plano paralelo, ¿no? Sí. Y también me pareció interesante que ese ese desfase perdura. O sea, perduró. En una de mis sesiones, um, yo um, estaba haciendo una sanación y bueno, es una sanación esto fuerte porque es en un punto específico del cuerpo donde empiezas a recibir más energía. Y esta persona llega y me dice, "Ah, estoy viendo algo." Y yo, te digo, yo le pregunto, "¿Qué estás viendo?" Me veo un león, una cara de un león. Y yo así, ah, "Pregúntale quién es." O sea, pregúntale qué es, tan chistoso. Entonces me dice, "No, pero es como un león y es como un humano, es como un león y es como un humano." Y yo y me pregunto serio. le digo, "Oye, mira, fíjate que hace poquito me pasó esto." Le conté sobre el multiesfase. Y me dijo, "¿Sabes qué eso te iba a decir? Yo pienso que eres tú." Y yo, ah, vea usted, y yo ni siquiera soy signo de león ni nada de eso, o sea, eh, yo soy signo piscis, por si acaso, pero últimamente, desde ese multidesfase, me ha traído mucho la idea del león, me ha traído la idea del oro, no sé por qué, yo nunca he sido así, pero esa esa ese color, esa sensación, ese liderazgo, ¿cierto? Ha empezado como a surgir, me ha, me ha nacido la necesidad de empezar, por ejemplo, a hacer esto, eh, yo siempre... Yo siempre estaba haciendo ejercicio estos últimos meses, um, pero ahora me da la necesidad de estirarme. Me da la necesidad de estirar la espalda, la columna, las piernas, y como que me siento, será que me estoy volviendo un gato, o sea, que esto que está pasando está súper interesante, ¿sí? Ok, eh, es muy interesante <laughs> porque los felinos, de por sí, la raza urma de, de lo, que se, lo que se sabe de ellos es que ellos son guerreros, y ellos este, son muy, muy elásticos también por toda la. La, la fisonomía así como la de los gatos entonces lógicamente eh, también está muy relacionado con esto que dices del ejercicio muy interesante es súper interesante sí porque eh, a mí siempre me han gustado los deportes pero la verdad pues por mi trabajo yo pasaba 15 horas pintando entonces no había mucho tiempo para levantarse cierto y al final del día pues ya estaba cansado y no lo hacía ahora comienzo el día con esto es una parte extremadamente importante de recibir información para mí. Es más, llevo estas libreticas conmigo. Esto es, esto es donde tomo agua. Y tengo aquí siempre lapiceros y libretas. Y estas libretas es la información que me llega. Y literalmente son páginas y páginas de dibujos, de escritos, de cómo funciona la realidad. Esto lo voy a mostrar después cuando lo pueda concretar de una forma más gráfica, porque es más difícil de explicar con palabras. Uh -huh. Pero. Lo abrirá poco, dentro de poco, porque está abriendo su canal de YouTube. ¿Puedes sí. decir cómo se llama tu canal de YouTube y de Instagram para que te vayan siguiendo? Y también tu teléfono, si quiere alguien ponerse en contacto contigo para sanaciones. Puedes okay. decirlo de una vez, aprovechando. Ok, lo voy a decir esto. Bueno, mi canal de YouTube es Daniel Pico. Uh, no, tiene, no tiene otro nombre, la verdad. Lo puedes no encontrar es 44. Como... Sí, Daniel Pico 44 es como lo encuentras. Arroba Daniel Pico 44, okay. eh, precisamente el 4. <laughs> eh, mi canal de Instagram es Dani Pico con doble o al final, Dani Pico. Ahí van a ver mi arte, uh, es lo que más estoy haciendo ahorita. Y mi número de teléfono de WhatsApp, por favor entiéndanme, eh, solo si sí lo voy a decir porque <laughs> desde la primera entrevista he recibido muchas llamadas y he estado esto ayudando lo más posible pero eh, hay un tiempo largo de espera para las sesiones. Entonces, sí les pido paciencia. Si no respondo, no es porque sino no he tenido la oportunidad de leerlo. Um, y mi número de, de WhatsApp es más uno, o sea, el, el número de área de aquí de Estados Unidos, 239-564-9006. ¿vale? A ver, espérame que te voy a, a, a crear un banner. ¿Es qué? ¿Más uno? Más uno. Uh -huh. Uh -huh. 239. Sí, 564, 564, 9006. 9006. Aquí aparecerá el banner en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Gracias, muchas gracias. También esto algo que me ha parecido importante es que una vez comencé a hacer los multiesfases, voy a hacer, o sea, 100% en esto desde que comenzamos el curso de sanación, mi vida cambió absoluta y totalmente en todo sentido, todo, todo sentido. O sea, no hay ni, un sola, ni una sola área de mi vida que no haya cambiado, ¿sí? Um, sin embargo, siempre tuve como esa sensación de hay que seguir avanzando, quiero seguir aprendiendo. Todavía no entiendo qué es lo que tengo que hacer. Los multidesfases me ayudaron a entender. Los multidesfases de verdad, de verdad me conectaron con ese propósito pero así, o sea, de que lo pusieron de una vez delante mío. Y es interesante porque no tú escuchas bastantes cosas de personas que se les presentan entidades, que se les presentan seres, su superior, tienen conversaciones con luz, ¿cierto? A mí nunca me ha pasado eso, nunca. Sí, o sea, yo he visto seres, yo he interactuado con seres, en su principio eran muy negativos, o sea, siendo 100% honesto. Cuando yo era niño me molestaban mucho y por eso mismo yo paré, ¿cierto? Esa conexión a propósito. Tenía muchísimo miedo, me hicieron, la verdad, bastante daño. Nunca se me ha presentado un ser de luz hasta que cuando abrí los multidesfases, entendí por qué. Entendí qué estaba pasando. Entendí um, que no necesitaba la presencia de un ser porque ya estaban adentro, ¿cierto? Y desde esta conexión interna se empieza a bajar la información y a tener esta conversación casi con una parte muy íntima de mí, de, 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 ¿cómo decirlo?, de mi verdadero ser. Y esa conversación siempre está desde un punto, desde la paz. Nunca lo he visto físicamente, o sea, de que ha aparecido al frente mío, la verdad no. Pero siempre, 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 siempre los he sentido. En todo sentido al lado mío. Y es muy interesante porque es algo que visualmente ve otras cosas, pero esto específicamente no. Y hay una razón para eso. Hay, hay, un, hay un porqué de no ver a veces. Hay un porqué de, de no específicamente tener ese contacto físico. Hay un trabajo que hay que hacer que es más importante que la meta. La meta es sí, la cereza, ¿cierto? La sensación de. Uf, qué rico haber experimentado esto, pero el camino, el camino que hay en el medio es lo que realmente importa, es lo que realmente, eh, eh, digámoslo así, hace que entiendas la verdad, porque alguien te puede decir la respuesta y te puede decir, tú eres Dios, ¿y qué? Pero cuando lo vives, lo experimentas, uh, lo, lo ves, ¿cierto? O sea, en las personas lo ves en el amor que te dan, lo ves en, en los eh, cambios que puedes hacer, es cierto, en la vida de los demás, lo ves en cómo los puedes inspirar, lo ves en cómo los puedes escuchar. Lo, cuando lo ves en todo esto, hasta los animales, lo ves en la comida, lo ves en tu pareja, lo ves en esta conversación que tenemos con Nieves, lo ves en, en este video que probablemente va a encender la llama de mucha gente. Um, cuando lo sientes ahí, ay, eso, eso, es que de eso se trata esto, de todo esto, todo esto se trata de, de estar acá, de, de vivir, claro. y, y el amor se expresa, o sea, se expresa en sí. las múltiples formas, eh, siendo, no, no haciendo, siendo, en, en toda su expresión, ¿no? Este, sí. Qué, qué genial esto que dices, Daniel. Y, y te pregunto, cuando has eh, accedido a multiesfases, entonces eh, has tenido alguna visión desde uh -huh. otras eh, entidades, cuéntanos, por favor. Sí, sí. Yo sé sí, que sí. seguro que hay mucha curiosidad entre todas las almas que están aquí, este, expectantes. ¿A qué hora nos va a decir <laughs> qué no, pasa sí, con sí. otros seres? Sí, sí. Eh, ahora, estos seres no han sido seres como me los esperaba, la verdad. Hay algo que me ha interesado mucho y creo que ahí va mucha de la información que yo tengo que traer. ¿Listo? Eh, por eso, cuando tú conectabas la parte de ser artista, yo creo que mi principal propósito tiene que ver con esto. Y es que lo que yo he visto no han sido seres físicos, sino han sido literalmente geometría sagrada. Ok. okay. Se han presentado a mí frente a la flor de la vida, uh -huh. eh, el cubo de Metatron. ¿Cierto? Okay. Tengo en el cuello. Ese es un regalo de mi novia y mi mamá. Entonces, las dos personas más importantes para mí. Eh, se han presentado a mí con este símbolo también. Lo tengo tatuado. El de uh -huh. la X. Que es donde dos caminos se encuentran y tienes que tomar una decisión. las encrucijadas de la vida, ¿no? Este, Exactamente. Y el albedrío te lleva a caminos diferentes. Parte más, de Godísmo, sí. final. Yo tengo esta, este anillo que si puedes ver ahí hay una X. Exacto, sí, sí. Y este anillo uh, yo lo manifesté, fue mi primer ejercicio de manifestación que lo hice. Aquí tengo una libretica. Yo escribo muchas de esas cosas porque a mí se me olvidan. Uh, yo improviso mucho casi todo lo que digo y hago. Y yo dibujé este anillo. Wow. El anillo estaba dibujado un año antes de conseguirlo. El anillo se lo dio un señor borracho a un amigo mío. Luego él me lo cambió por un libro y él ya llevaba puesto el día que nos encontramos después de haber estado viajando por un año en haber vuelto a esa ciudad. Entonces, es algo que a mí una vez me marcó, me, me conectó con el símbolo y me conectó con la información que trae. Ahora, los símbolos son activaciones, como las palabras también lo son, como las imágenes también lo son, como los números son ciclos que puedes utilizar para recibir un tipo de información. Yo eh, gracias incluso a uh, eh, uh, bueno las cosas que estaba aprendiendo um, he aprendido que tú puedes guardar información tanto en tu cuerpo esto fue lo que pues, me hicieron saber que tú puedes guardar información en tu cuerpo una vez esta presencia este este literalmente ser geométrico está al frente tuyo tú sabes que tiene una conciencia y te empieza a hacer sentir cosas en tu cuerpo es como si activara um, cosas que tú puedes esto por medio de la fisicalidad um, guardar información hay por ejemplo cosas que tú puedes guardar yo tengo guardado con esta posición de manos no es que sea una posición específica sino tú puedes programarlo como tú quieras con tu vibración para poder activar cualquier tipo de recuerdo o emoción que hayas vivido en un pasado tú puedes reprogramar esas cosas desde los símbolos y los símbolos son la unión digámoslo así, de dos puntos energéticos que se tocan. Ahí es un canal por el cual está pasando energía. Yo cuando hago esto, literalmente mi vibración empieza a cambiar porque ya tengo programado en mi cuerpo físico y en mi cuerpo energético que esto activa un tipo de vibración específica que yo sentí cuando determinado momento pasó. Entonces, es súper interesante porque te hace entender que tú puedes modular tu vibración. No claro. solamente por medio de una meditación de 20 minutos, por ejemplo, que no, no tiene nada de malo, es espectacular, pero lo que me refiero es, tú puedes programar tu ser, es como si tuvieras códigos que podrías activar por medio de la conciencia, por medio del enfoque y la energía. Y eso pasa instantáneamente, eso no es que sea lo que te demores 15 minutos, no, literalmente tú puedes cambiar de un momento de estar mal, o estar preocupado, o estar triste, estar ansioso, tú puedes hacer esto, y ya empiezo a sentir la feliz, y empieza a crecer Ahora, eso, eso también pasa con los símbolos. Los símbolos se pueden codificar y tú puedes guardar información en ellos para que la persona que los vea reciba esa información. Y la recibe directamente en su subconsciente, siempre y cuando la persona la observe. Y eso, ahora, esto que estoy diciendo, mira, es algo que puede ser bueno y malo, ¿no? O sea, si lo piensas, pues ya no lo están haciendo. Pero lo que uno puede hacer, uno puede es cambiar la codificación en esos símbolos que ya sabemos que tienen diferentes connotaciones para que la reacción en nosotros cuando lo observemos activen diferentes códigos. Entonces ya no te van a programar de la forma que te está programando el entorno. Ya tú estás programando el entorno para que te despierte cosas a ti. Eso es extremadamente importante, ¿cierto? O sea, uh -huh. yo lo he visto como artista gráfico, el poder que tiene una imagen, el poder que tiene una historia, la fuerza que tiene un color cómo yo puedo crear cierto, diferentes piezas artísticas que pueden llegar a activar amor en las personas, que pueden llegar a activar sanación, que pueden llegar a activar esta información cierto, de la seguridad y de saber que todo está en orden, porque lo más difícil es sentirse perdido realmente. Y, y lo que importa eh, en este caso, con la parte de los símbolos, es entender que están ahí para ser una herramienta cierto, de decodificación de la conciencia. Es como si estos códigos um, se pueden activar dependiendo de eh, qué tipo de experiencia quieras tener. Y eso me ha parecido, a mí, me ha parecido transformador, súper importante. Eh, también he aprendido que hay muchos códigos arriba, eh, yo lo pongo como las estrellas, que están literalmente conectados contigo. Y, y a veces se ven, yo lo he visto apenas como dos veces. Um, ¿Por qué? Porque son difíciles de ver. Para serte honesto, son muy sutiles. Pero tú puedes limpiar esas conexiones, tú puedes limpiar esos, esas relaciones que tienes con lo que está arriba. Y bueno, los desfases también las limpian, ¿no? Porque yo, yo he pasado desfases en los que mi signo ha cambiado. Eh, no sí. mi signo del Sol, no mi signo de la Luna, no los parientes principales, pero sí ha cambiado mi nodo sur y mi nodo norte. Perdón, mi, mi nodo sur y mi medio cielo. Creo que eso fue. Uh -huh. Sí, eso fue el cambio. Y es súper interesante porque a mí siempre me ha interesado muchísimo el, el, el zodiaco pero siempre he entendido también que es un sistema que sí está trayendo un orden, pero a, a algún punto llega a limitar lo que puedes llegar a ser, ¿cierto? Y si tú puedes cambiar esa conexión, esa relación que tienes con estos códigos, tú puedes cambiar ya tu fisicalidad para que tu espiritualidad se pueda expresar en todo su poder en este plano. ¿Sí me hago entender? Ajá. Uh -huh. Todavía hace falta bastante experimentación, eh, la verdad. Yo siempre lo hago desde la experiencia, no desde solamente la, la información, porque ¿de qué sirve que yo diga todo esto si no se lo puedo mostrar a alguien como una herramienta? La idea es que la gente tome esto y diga, ¿qué puedo hacer yo con esto? ¿Cómo voy a mejorar mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi ser? ¿Cómo puedo estar más consciente cuando algo difícil estoy pasando o cuando algo está, uh, digámoslo así, afectando mi vida? ¿Cómo puedo saber realmente quién soy, ¿sí? Entonces, yo creo que mi labor es integrar eh, esta información para dársela a las personas cuando um, tenga la posibilidad de ofrecerles, digámoslo así, una, uh, una práctica eh, tanto segura como, como que le traiga evolución, que es lo más importante. ¿Sí? Bien. Me estaba eh, ahora que estabas hablando de, de todo lo que es la codificación de todas estas geometrías, que así está formado y conformado todo este universo en los diferentes planos y que es muy relevante. Esto eh, ha sido en buena medida también parte de cómo han usado estos códigos, este, sí. las élites, en determinado momento, usándolas para manipularnos, ¿no? Entonces me estaba viniendo esta parte de sí. la relevancia de conocer de cómo usar bien las cosas, o sea, la energía no es ni buena ni mala, simplemente es el cómo le des el uso adecuado en todo este sentido. Y las geometrías sagradas, que, que verdaderamente yo también concuerdo muchísimo, y, y bueno, tengo mi, mi cubo de Metatron y mis mandalas y uh -huh. toda la, to, todo este, mi recámara, este, arriba, o sea, yo, yo voy... Eh, yo en ese sentido me unifico mucho con todo lo que es geometría, luz y sonido y todo lo que está conformando este universo, ¿no? Uh -huh. Entonces hablo, hablo tu idioma en ese sentido, me gusta, lo, lo masco mucho. Es muy interesante todo lo que nos estás participando y toda esta bajada de información, porque esto nos ayuda a entendernos, a entendernos un poquito más y a tener uh -huh. esta comprensión de lo que en verdad somos y, y poco a poco ir accediendo a esa, a esa universalidad en toda su, su máxima expresión. ¿Has ingresado a algún multidesfase intraterreno con alguno? Me decías que seres no has visto, no, más que sí. lo que son estas geometrías. ¿Algún sí. multidesfase intraterreno? No, 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 no. Es más, yo he hecho multidesfases uh, hacia la luna. Okay, okay. Pero, pero es una información que yo todavía no he terminado de procesar porque tengo pensamientos uh, mixtos. Entonces, eh, lo que yo estoy entendiendo respecto a esto es que me hace falta no solamente integrarme desde el aspecto espiritual, sino del aspecto emocional, el aspecto energético. Los multidisfaces te enseñan a, a, a utilizar tres aspectos, ¿sí? tres, tres formas de entrar. Yo solamente he entrado con el aspecto espiritual. Hay tres formas de entrar a diferentes lugares, a diferentes estructuras, a diferentes realidades. Entonces, hay algo muy interesante ahí que me hace falta uh, integrar. ¿Listo? Eh, algo sí que yo tengo totalmente seguro es que esa relación que tenemos con la luna eh, tiene una herida muy grande. Y es una herida que hay que sanar. Hay que sanarla. O sea, se siente. Yo la he podido ver pero todavía no la ha podido conectar porque no la ha podido sentir. Y es un, es un multidesfase que todavía estoy, estoy uh, esperando. Estoy esperando un momentico, estoy esperando la luna llena. Creo que ese es el momento en el que lo voy a hacer. Es este fin de semana. Eh, creo que es este fin de semana. Yo tengo aquí el calendario de la luna. No, esta es luna nueva. ¿Luna nueva? Esta es luna nueva, sí. Ah, no, entonces todavía falta. Todavía te falta, todavía te falta. Okay. Así que... Este, seguramente no, será, será más adelante de Cancún. Ok, ok. No, yo, yo tengo un calendario de la luna, pero eh, no lo he revisado. Sí estaba esperando porque la he estado mirando todos los días, la he estado tomando fotos, la he estado observando energéticamente. Pues sabes que pues en el método nos enseñan a utilizar estas fotos para poder acceder a los cuerpos energéticos de las cosas. En fases, puedes acceder a los cuerpos energéticos de todo. Ok, a, me refiero a todo, o sea de un símbolo puedes acceder el cuerpo energético no solamente de los seres vivos sino de la luna por ejemplo todo, todo, porque todo, todo. es energía todo tiene sí. frecuencia, todo tiene vibración y todo realmente está eh, está en esa conciencia integrada de, de, sí. de la divinidad ahí, ahí o sea, uh -huh. Uh -huh. hay algo que por lo menos puedo hablar de lo que he recibido de la luna uh -huh. y es de la importancia del... De, hay un, hay un ritmo, hay un ritmo que está en todo y siempre uh -huh. ha estado presente en todo. Es un movimiento de contracción y un movimiento de expansión. Ahora, esto parece simple, ¿cierto? Pero es tan importante, te ayuda a entender lo femenino y lo masculino. Te ayuda a entender los procesos de recibo, expreso te ayuda a entender de sí, esta, que es el, el pulsar del corazón también la sístole sí. o sea este este movimiento en, que está en todo porque por eso tu corazón se, se une al todo es por ahí sí sí exactamente y, mm. y, y esa esa herida que hay cierto es como si distorsionara esa, esa conexión y es muy interesante porque en la información que baja hay algo que se pierde y algo que se puede meter entonces, ahí hay algo que me parece que todavía es muy, muy digno de explorar. Yo, como te digo, yo no me he ido por la parte de, de, de las estructuras, de las, de la, por ejemplo, edificios, ciudades intraterrenas, seres intraterrenos, no me he ido por ahí, porque eh, lo que más me ha movido, digamos así, el universo en este momento es, es realmente entender, o sea, de, de a profundidad, con toda la curiosidad del mundo, no tanto que es el mundo, sino... ¿Qué que está aquí primero? Luego, yo lo voy a, sí, me voy a ir para probablemente, yo, no sé, yo, yo lo que pienso es que en algún punto vamos a tomar una decisión de irnos, a quién sabe qué lugar, a tener una aventura infinita, ¿cierto? Por aprender e integrar, pero um, en este momento me he, he intentado entender primero este sistema para dejar algo muy claro aquí, algo muy claro en la que la gente pueda conectarse con, aplicar. ¿Cierto? Como lo que nos ha dado Jaume, por ejemplo. Uh -huh. eh, y, y, y cambiar, ¿cierto? Esta perspectiva que lleva tanto tiempo contrayéndose que ya el dolor parece insoportable, ¿cierto? Y hay una necesidad de balancear esa, ese ritmo, hay una necesidad de, de expandirse, hay una necesidad de volverse a contraer en la expansión también, de no dejar atrás lo que aprendimos y lo que somos, sino integrar. Eh, estas dos, estas dos, digamos así, realidades de, de nosotros, lo femenino, lo masculino, lo positivo, lo negativo, la expansión y la contracción. Me parece súper interesante esto que dices de la luna, me cuadra porque además está ligado a nuestras emociones y sabemos que desde la luna también hemos sido como muy controlados. Voy a dejar el tema de la luna aquí porque creo que tienes mucho que investigar y mucho que contarnos después y creo que eso va a ser el tema para el cual este, nos preparemos este un poquito más adelante porque quisiera hacerte montones de preguntas pero quisiera que estuvieras bien bien trucho y bien que nos pudieras decir muchísimas cosas y me parece valiosísima esta información esas heridas que trae la humanidad que están uh -huh. originadas ahí justamente que vienen de ahí que hay una posibilidad incluso de que se haya hecho este cambio que dicen. Todo eso te voy a poner la chamba para que lo trabajes, lo averigües, lo investigues, nos cuentes en el próximo programa, Daniel. Daniel, ¿con qué te despides hoy para la audiencia? ¿Mm? No, con una invitación gigante a que todo esto es para ustedes, absolutamente todo. Espero haber despertado, así sea un poquito, un pequeño pedacito de curiosidad. Y yo creo que eso es lo más importante, eh, tomar esta vida como el juego asombroso y maravilloso que es y transformar cualquier aspecto uh, que queramos, ¿cierto? Y podamos visualizar como algo mejor, como algo genuino de nosotros. Yo no sé, los invito a, 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 a probar, los invito realmente a, a reconocerse. Y, y no están solos, no están solos porque aquí tienen un montón de gente que está literalmente en el mismo camino de ustedes. Y este camino, qué bonito es caminarlo juntos. Pues muchas gracias, Daniel. Les invitamos a que, si pueden, se sumen a la gira. ¿eh? Recuerden que todavía están a tiempo. métodorsame.com. En la gira a eh, Cancún, Lima y Montevideo tenemos los multidesfases. Y bueno, podrán, no, hay, no se requiere ni títulos especiales ni sabiduría especial como para poder acceder a un multidesfase, todos los protocolos y todo lo tomas en ese curso y verdaderamente tanto desfases como multidesfases pueden cambiar tu vida. Entonces, recuerda que ese curso solo se da de manera presencial, Bella Alma, no se da online, solo es presencial y si estás en América no te puedes perder esa gran oportunidad. ¿eh? Y además conocerás a Daniel, que por ahí también estará sí, encantado. <laughs> Así que, y, y me conocerás también a mí y a Yauma y a todo el equipo. Y como dice Daniel, muchas almas en resonancia queriendo salir, expandirse y estar en alta conexión y en alta frecuencia cósmica con la conciencia y la Wi-Fi del universo. Un abrazo, Daniel. Mil, mil gracias por todo lo que nos has sumado el día de hoy. Un abrazo. Bendiciones. Un abrazo. Infinito.